Denok aukiko dozue gogoan, zelan Bizkaiko Foru Aldundiaren Herrilan eta Garraio Sailaren 2014 ekitaldiko aurrekontuan 10 milioi euroko partida bat geneukala etorkizunean Ermuako saihesbidea izango danaren obrak hasteko. Azpigitura hau, Ermuko udal mugartean hasten da, Areitiotik datorren N-654 errepidean biribilgune bategaz. Ostean, hego ekialderantz egiten dau eta tunel baten bidez Uretan mendia zeharkatzen dau. Zerupean jarraitzen dau Beko Errekaren ibarretik Zaldibarko udaleko lurretan. Eta azkenean, AP-8 autobideagaz paraleloan doa, Eibarko saihesbideko ataladan San Lorenzo biribilguagaz bat egin arte. Saihesbide beraren tarte bidira, bata tunelean eta bestea zerupean, AP-8 autobidearen lotunea eta gaur egungo bidezarien kabinen ordezpena barruan sartuta. Guztira, 4 kilometro eta 75 metroko ibilbidea dauka. Obraren aurrekontua guztira, 89.314.365 eurokoa da. Herrilan eta Garraio Sailak, tarte bietan teknika eta epe desberdinak dagozala kontuan hartuta, uste izan dau beharrezkoa dela lizitazio bi egitea. Lizitazio horrek atzo onetzi bezan Interbiakeko Administrazio Kontseiluak. Eskaintzak aurkezteko epea 2014ko apirilaren 11an amaituko da, beraz, makinak etorkizuneko saihesbideko lurretan aurtengo 2014ko udan sartungo dira. El presupuesto del Departamento de Obras Públicas y Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia correspondiente a este año 2014 incluía una partida de 10 millones de euros para el inicio de las obras de la futura variante de Ermua. Esta infraestructura comienza en el término municipal de Ermua, en la carretera N634 que proviene de Areitio, con la ejecución de una nueva glorieta. Cruza después hacia el sureste el Monte Ureta a través de un túnel y discurre a cielo abierto por la vaguada del arroyo Beco, ya en término municipal de Zaldívar, en paralelo a la autopista AP-8 hasta conectar con la rotonda de San Lorenzo, que forma parte de la variante de Eibar. Estamos hablando de dos tramos dentro de una misma variante, uno en túnel y otro a cielo abierto, con un total de 4 kilómetros y 75 metros de recorrido, que incluyen el nuevo enlace con la autopista AP-8, así como la sustitución de las actuales cabinas de peaje. Les apunto a continuación las características técnicas de esta compleja obra, que está compuesta por un túnel y 11 estructuras principales. El proyecto establece que para salvar el Monte Ureta será necesaria la construcción de un túnel con dos tubos, uno en cada sentido, con una longitud de 589 metros cada uno, lo que nos da una excavación total en mina de 1.178 metros. De las 11 estructuras requeridas para la variante de Ermua, las más importantes son tres viaductos que servirán para el enlace con la AP-8 y que suman 336 metros, un paso inferior del ferrocarril en la rotonda de Uretamendi Sur con una longitud de 86 metros y los viaductos de Eitzaga, Oterre y Canal que suman 343 metros. Durante el desarrollo de los trabajos de la futura variante de Ermua se moverán al menos 1 millón de metros cúbicos de tierra. Son cifras de una gran infraestructura, compleja técnicamente por las características geográficas del entorno en el que se ubica y además está incluido el necesario desvío de la vía férrea Bilbao-Donosti para la construcción del viaducto de Eitzaga. El presupuesto total de esta obra es de 89.354.465 euros. Desde el departamento se ha estimado que las diferencias técnicas y de plazos entre uno y otro tramo de la variante exigían la realización de dos licitaciones que fueron aprobadas ayer por el Consejo de Administración de Interbiak. La primera de ellas corresponde al tramo de Uretamendi, que se puede ver ahí en el plano, que incluye el túnel del que les hablaba hace unos instantes y tiene un plazo de ejecución de 26 meses. La segunda licitación corresponde a Beko Erreka y cuenta con 32 meses como plazo de ejecución. La presentación de ofertas finaliza el 11 de abril del 2014, por lo que las máquinas entrarán en los terrenos de la futura variante en el verano de este año 2014.
Por tanto, estamos hablando de un compromiso de la Diputación Foral de Vizcaya que ya tiene ya las fechas definitivas.